Bueno, ustedes saben más que nadie que hacer comunicación y venir de un pueblo es una tarea bastante difícil. Pero este hombre ha demostrado que cuando se tiene talento, cuando se tiene la capacidad, la habilidad y ser buen ser humano se combina, entonces no hay techo para ti. Lo ha hecho todo y está en Santiago. Una vaina extrañísima. Normal. Normal. Normal, tranquilo allá. Bueno, a propósito de Soberano, lo último que hizo fue presentar ahora. Ha estado en todo. Vamos a hablar de eso. Aquí está Francisco Vázquez. Francisco. Llegué a la universidad, por fin. Por fin. Sí, yo pensé que me iba a quedar bruto. No. Tenemos tu título ahí. Yo dije, se puso el valor de las universidades. El valor de las universidades. Está bien, cógelo ahí. Francisco, ¿qué tiempo tú tienes ya en la comunicación? 23 años haciendo comunicación, arrancando en Santiago, luego un intensivo en la capital y eso me dio suficiente para ir a Santiago, entonces seguir impactando a nivel nacional. ¿Cuál fue tu primer programa aquí en la capital? Adiós, carajo. ¿No te acuerdas? No, yo me acuerdo, pero no tiene espectáculo. No, está bien. Con Harry Ramírez, ¿cierto? Con Harry Ramírez y Joseph Cáceres. Que tú sabes, ahí no hubo una oportunidad donde estuvo Caroline Aquino fugazmente. No. Ahí iba Benja Carolina, no era Harry que iba. Okay. Iba Benja Carolina. Benja no fue a la sesión de fotos. Luis Medrano se incomodó y entonces ahí entró Harry. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú sabes qué de ese programa? ¿Te iba a decir algo? No, eso es la historia de que no era Harry y no era Harry que iba con nosotros. Lo que pasa es que Harry en ese momento peleó allá en Telemicro. Y se va. Y Luis Medrano lo aló y se le llama Color Visión. Se queda con nosotros. Oh, tremendo, tremendo, ¿verdad que sí? ¿Por qué decides volver a la capital cuando tú tenías campo? Volver a Santiago. Porque quebré. ¿Cómo así? Yo quebré en el programa La Alegría del Mediodía. ¿Cómo así? Y los programas no quebran. Es que la gente tiene miedo aquí en este mundo a decir que las cosas fracasan. Óyeme, si tú no fracasas, no vas a aprender. Si tú crees que la estás pegando todo el tiempo, tú no estás dispuesto a aprender. ¿En qué momento tú te das cuenta que tú le dices a la mujer tuya, estamos quebrados? Bueno, cuando ya eso iba por millón y pico. A un amigo mío le pasó eso y lo operan. No, no, es otra cosa. Es otra cosa. Yo no me he quebrado de ahí todavía, sí, ¿no? Y un millón. De ahí no. Tú estabas en Baja California con un millón ya. Ya, un millón y pico. Ese programa fue rentable al principio, pero nosotros teníamos una renta de $15,000 ahí en Supercanal. En Supercanal. Sí. Que fue cuando Johnny Ventura, se fueron Bebeto, Michael, Johnny Ventura lo asumió. Luego a los 6 meses Johnny Ventura soltó eso. Yo entendí que podía. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tú pagabas ahí? $15,000. $15,000. Cubrían todo contigo. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Y qué pasó? Dios mío. Con eso dan, dijo el tipo. Con eso dan. Dame rápido, que está llegando el 30, me decía. ¿Y qué pasó en esa temporada, Francisco? ¿Hubo una baja en la televisión o qué? No, bueno, hubo una baja en el canal. En el canal. El canal fue perdiendo impacto. Correcto. En República Dominicana lo perdió por completo. Correcto. Nosotros había tiempo que la gente me veía en Estados Unidos y aquí no me veía. Así es. Porque, bueno, las situaciones del canal. Sí, luego apagaron los transmisores, una serie de cosas. Luego que Telemicro Internacional, entonces se mete fuerte allá, cae allá, entonces. Entonces fue cayendo todo y por ahí nos fuimos. ¿Y por qué nosotros no te fuiste a Telemicro? ¿Por qué no le caíste atrás a los muchachos? Nunca he tenido chance de entrar a Telemicro. Es raro. Pero en aquel entonces, cuando se fueron todos, se fue Michael. No, es que ellos se fueron, ellos. Nosotros entramos luego de ellos. Yo no pertenecía al Clan de la Furia ahí, ¿no? Francisco, entonces vas a Santiago. Uh-huh. Tuviste la oportunidad entonces de comenzar de nuevo. Otra vez. 3 meses fuera del aire. Nadie se enteró, todo el mundo supo que estaba. ¿Cómo lo manejaste? Yo no sé. No, yo no. Tú sabes que yo no hago bulla. Tú no diste luz. Yo me agacho un ching y después salgo y la gente. ¿Qué hiciste esos 3 meses de ausencia? Preparar lo que es Francisco muy diferente actualmente, que ya cumplió ahora recientemente 14 años al aire. Y me mantuve preparando eso, ¿sabes? Porque a mí siempre me gustó el concepto que mantuvo Francisco muy diferente al principio de su salida ya, que tú llegaste a ir. Claro que sí. Te agradezco, claro, la verdad. Y súper bien. Tú fuiste. Pero hasta yo fui. Ven acá. Tú fuiste en una entrevista que... Yo te llevé a los foques una vez allá, yo te lo llevé allá. Él tenía un lentecito. Ese bandido agarró ese clip y acabó con nosotros sabiendo que ahí pasó otra cosa. No, y estaba Yelisa, estaba tú y estaba Foque. No, y yo recuerdo eso. Ustedes vienen contaminados hace tiempo. No, lo llevé, te lo llevé allá. Sí, ¿sabes? Él llevó a Foque en ese tiempo. Y Foque en la entrevista, le tocaba a él, porque habíamos hablado con Yelisa, contigo.
Y, entonces, y en es el, bueno en darle entrevistas. De hecho, ha salido muy buen youtuber. No, ¿tú eras el manager? ¿Tú eras el manager de él? Parece pero, que es el senador público. ¿Qué hizo el innombrable? Oh, el innombrable. No, no, Santiago. No me importa la vaina. Lo estoy entrevistando y en el Angelita Luna, que tú la conoces, claro, supuesto, y José Ceballos, productores, pero sí, se movían más que una hormiga en el set, fuera del set. Hacen algo y se ríen por allá, como siempre pasa fuera, sí, de sí, la, sí, fuera sí, del aire. Y Foque hace así y voltea la cara. Y yo le digo, enfócate en mí, olvídate de ello. Oh, pues ese barbarazo subió un clip el otro día y dice, mire, síganse burlando de mí, donde estoy ahora. Y digo, ¿cuánto? Y me da mention. Y yo, pero este loco del diablo. Enfermo ese tipo. Sí, sí, él tiene un problema como es. Enfermo. La sombra le suena, la sombra le suena. No había visto ese post, pero sí, sí recuerdo. Que lo subió él, no lo subí yo. Ah, porque sí recuerdo esa época que tu programa llevaba muchas figuras de... De la capital. De sí, la capital. Es que los 7 años, perdón, Brea, que yo duré en la capital, hice muy buenas conexiones, muy buenas amistades, y la gente, nos ganamos un respeto ambos, y era el programa en ese momento que más personas de la capital llevaban. Correcto. Sin lugar a dudas. ¿Qué por eso te apoyaban las grandes marcas? Recuerdo que me dijiste una vez, tengo esta línea de comida rápida. Yo ¿tú viste aquí que estaba ahí arriba? Durísimo, durísimo. ¿Qué tanto de esos altibajos tiene tu libro El Valor de las Adversidades? Entonces, no, el libro habla más de lo personal, de lo familiar, de lo que hemos vivido como familia. Lo sí, que pero, es profesional lo dejé para otro libro. Pero lógicamente el factor personal repercute de una manera u otra en tu vida. ¿No? Profesional. Tú personal. Sabes que no, ha impactado poco. Okay. Ha impactado poco porque he tenido gente a mi lado que me mantiene fuerte. Y yo debo tener algún tipo de fortaleza para vivir todas esas exacto, cosas que uno vive y que la gente no esté dándole vuelta a eso. Tú sabes, que uno siga y salga en pantalla y haga su trabajo. Pero tu esposa ha sido parte de todo tu proceso a nivel profesional. No, mi esposa al final es una columna okay, principal de eso. Porque aparte de todo, no es tan fácil encontrar una mujer que crea en ti más que lo que tú llegas a creer en ti. Yo creo que ha sido una de las grandes cosas que yo le agradezco a Mayelin como compañera profesional. Porque desde hace 14 años ella es mi manager. Sí. Y yo le decía, hubo varias veces que yo dije, vamos a dejar esta vaina porque yo no puedo tener esto. O sea, todos claro, los meses claro, sin pagar, todo esto y lo otro, en el programa. Y ella me decía, tranquilo, vamos a echar el pleito. Y lo hemos hablado posteriormente. Ella y yo, ella me dice, lo que pasa es que tú tienes un talento que tú no lo sabes. ¿Cuál tú, es? Tú no te das cuenta. No, que yo tengo un talento claro, que tú claro, no te das cuenta. Y ella, ella lo ve con claridad. Ella sí lo ve con claridad. Es ingeniera industrial. Ella me ve como con términos ya, detallados. Ella ve los procesos. Ella conoce los hierros a su camino. Vamos a dejar que este se madure. Sí, exacto, sí. Y me oye todos los disparates. Sí, sí, dime. Ajá. Ok. Entonces ahora... Eso no va. Lo que va es esto. Lo que va es esto. Ah, yo necesito uno así en mi vida. Mira, Francisco. ¿Ve a ver? No, pero si yo te esperas. Él está orando por mí para que yo no me encuentre otra gente y yo encontrarme en el camino. ¿Exclusivo? ¿Lo quieres sí, exclusivo? No, lo no quieres. Necesariamente. ¿Lo puedes compartir? Estoy muy vieja para eso ya. ¿Para compartir o para qué? No, no voy a compartir. No. Claro, la exclusividad no se paga cara. Te voy a decir entonces lo mismo que me dijo Antonio Espaillat una vez, que yo cuando nos hicimos socios, Antonio sí, y Robertico, en La Alegría del Mediodía, y me dicen un 33% para cada uno. Y yo, Antonio, un 33%, espérate, que este programa es mío. Y dice, pero está quebrado. ¿Qué tú prefieres? ¿Ser el dueño de algo o el dueño entero de nada? Bueno, es una buena analogía. Míralo ahí. Antonio tiene esa mentalidad. Él te dice, correcto, ¿tú quieres ser el dueño de algo exacto, o el dueño total de nada? De nada. ¿Eh? ¿Cómo, wow, Francisco? ¿Tú? Piénsalo. Sí, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Yo estoy muy vieja, pasa con mi... Pero bueno, no, hombre, no. Mira, eso, prepara para el lunes una frase. Ay, Dios mío, eso lo digo. A ver. Francisco, no, yo sé que dentro de tu trayectoria profesional... Mucha gente te subestimaban. Uh-huh, entendían que tú eras una persona sin gracia. Uh-huh. Me pongo en tus zapatos porque estoy pasando okay, por ese proceso o pasé sí, por ese proceso ya porque esta gris le dio infame, una tonalidad sí, de brillo. Sí, ah, era gris. Ay, la palabra gris. Exacto. ¿Te han dicho gris a ti? Entonces, a Francisco también estuvo verdad, catalogado dentro de su generación. Catalogado como uno de los grises igual. Sí. Sí, lo que pasa es que, mira, en algún momento me puse a evaluar, porque varias personas de un medio específico, o sea, de una línea específica, uh-huh, dicen, no, es que ese es muy gris. Yo me puse a evaluar. Yo creo que la última vez que le hice mente a eso fue Kenny Valdés, que lo ahí diciendo. Ay, no, mi hermana. Pero esa fue la misma que me puso ese nombre, tranquilo. Ámala. Ah, pero parece que ya. Para que tú veas. Ámala y olvídate. Ella sí, descubre ese color. Parece. Sí, sí, exacto. Es que debe tener daltonismo algo y no ve, sí, no sí, ve sí, esa sí, parte. Ay, es daltónica. Exacto. Pero. O puede ser como Luis Miguel, que le tiene miedo al color gris. Ah, puede ser. Eso? Puede ser. Entonces ella dice en un comentario, él es gris. Un día me quedo en mi casa pensando y digo, empecé a el transcurrir de mi carrera. Y los logros,
Y me fui a lo personal. Yo dije, ven acá, yo tengo una familia de 5 hijas. Han ido todas a buenos colegios, buenas universidades, ya están graduadas de profesiones. Hemos pasado enfermedades que pueden ser catastróficas y estamos ahí. Yo tengo mi casa propia, un nivel de casa, gracias a Dios que lo he esperado. Eso, digo yo, uño, si hubiera tenido color, no me aguantan. Abinadel te queda corto. No, si no hubiera tenido color, no me aguantan. Entonces, a mí, yo aparte de todo, soy de negros y grises, así que me están llamando por mi nombre. Lo que pasa es que hubo un tiempo también donde el ruido, pero no como el ruido asqueroso de ahora, sino el ruido de antes de logros, de estar, de pertenecer. Y los que no les interesaba eso no tenían como prioridad pertenecer, se le llamaban grises. Sí, así es. ¿Me entiendes? Por lo menos ahí en esa época también estuvo catalogada Yandra Fermín. Miralba. Miralba Ruiz. Sí. También estuvo este muchacho, Manuel Yermes. Y también hay otra. Se me fue el nombre de ella. Dafne Guzmán. Dafne, exacto. Pero son personas que siempre han sido enfocadas en su trabajo. Sí, sí. Y no han logrado. Que no dan escándalo. No han logrado el ruido, pero sí han logrado su cometido en la vida. Respeto. 23 años en una carrera como esta y tú seguir siendo un material viable para el mercado, como actualmente, gracias a Dios, lo sigo siendo. Yo mismo tengo que dármela, como dicen los urbanos, ¿sabes? Exacto. No es tan fácil tú mantenerte siendo o estando en la memoria de la gente. Porque la gente te puede decir grito eso, pero sabe que tú estás ahí. Exacto. ¿Cómo entonces, tú lo haces desde Santiago? Es que... Porque Coco estaba aquí hace unos meses, sí. Hace un par de semanas, y conversamos de esa parte de que él siendo de Santiago, teniendo su programa en Santiago... Tiene proyección nacional y contigo pasa lo mismo, pero sí. No con todo el que trabaja en Santiago, pasa lo mismo. No, nosotros, y hablo de Nelson y el caso mío, en algún momento hemos hecho carrera en la capital. Que me perdonen los demás, pero hay que tener en la universidad de la capital. Esto es otra cosa, ¿sabes? Realmente sin menospreciar nuestras ciudades y todo esto, el negocio aquí se maneja de otra manera, pero, incluso la competencia es más fuerte. Entonces, yo creo que el desempeño que uno puede lograr en el tiempo que dura en la capital, después de ahí tú te puedes vivir a Barahona. Si tú te mantienes conectado a la capital, ya es que la casa tuya queda lejos. Y Brenda Sánchez, que fue compañera, hizo carrera en la capital. Sí. Ella no la veo como... Tú no la ves así, pero el mismo flow tuyo del Coco. No, tú no la ves así, pero tú... Por la vigencia, tú le preguntas a una marca, un talento cibaeño, un talento de Santiago. Ah, no, ese nombre... No, pero mira cómo yo lo traje a colación el nombre, por algo. Y Santiago ha tenido grandes figuras en estos tiempos. ¿Matías? Santiago de los Caballeros. Ah, okay. Ha tenido figuras respetables. No, como tú tienes una obsesión. No, yo no. Usted en que era traumado con eso que pasó en Francisco muy diferente. No, Francisco... Cuando Fran era manager de Santiago Matías. Sí, manager, me lo llevó allá. Oye, no. Yo creo que fue Yelisa que lo llevó a ustedes dos. No, pero yo lo vi ese día. Porque la amiga mía era Yelisa. No, pero yo estaba... Yelisa. Estábamos creciendo todo y... Sí, sí. Y es la idea. Y seguiría haciéndolo para que los muchachos sigan brindando los frutos. ¿Santiago los muchachos? O sea, todos los muchachos, todos. Perdón, hablando rápidamente. Pero no, para concluir, perdón. Que para cerrar con Santiago de mi parte, Santiago ha sido una ciudad que siempre ha tenido figuras destacables en la capital. Si tú te fijas ahora mismo, la figura aquí más representativa es Wilson Sue, ¿estamos de acuerdo? Wilson Sue, pero él estaba en Santiago, ¿no era? Sí, pero él está aquí. ¿A dónde está? Él está aquí y allá. ¿Tú sabes con Wilson? Wilson se fue en estos días, ya va. Con Wilson ya comprobé una teoría que yo tengo. ¿Cuál? Mira, hay gente que tiene una obsesión con Santiago Matías. Obsesionado con lo entregado que él es a su proyecto. Sí. Es un tipo exitoso, fuera de eso. Hay gente que le tiene tanta obsesión a él que hace programas en la línea de él con la idea de que algún día él lo llame para allá. Exacto. Oye, pero qué vaina, mi hermano. Pero mira, se le dio. ¿Cómo oye, se le dio? Tengo detalles. Se le dio a Wilson Sweat. Wilson es mi hermano, ¿eh? Acaba de entrar a la plataforma de Alofoque. ¿Es verdad? Sí, va a estar. ¿Pero eso lo anunciaron ya? Oh, no. Y se tiran una foto con él agarrando, presentando al niño. Voy a dar detalles. Así, adelante. Es verdad, no sabía. Muchacho, a mí me duele. Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Qué te duele? Me duele. Oye, Wilson ha logrado con esa plataforma que tenía lo que siempre soñó Wilson Sue. Yo conozco a Wilson Sue desde que hacía reportajes en la calle. Para mí, el mejor reportero de calle de un programa de espectáculo que yo he conocido ha sido Wilson Sue. Y una vez se lo dije, Wilson,
déjate de estar privando de presentador en estudio, que el éxito tuyo afuera. Seguro. Pero Wilson, en los tiempos que nadie aquí soñaba con sentarse o estar en una producción de Premio Lo Nuestro, Wilson se sentaba al lado de Marc Anthony, mi hermano, Dios. Él es bueno. Yo llegué a entrar a un avión con mi esposa, a sentarme en el sillón 15 y Wilson en primera clase. Así mismo. Atendiendo premios y vaina, para que Wilson me diga a mí que ahora es que no le quieren dar tiempo a la vaina. Exacto. Denle tiempo. Entonces, para que Wilson me diga a mí que él se ha fajado todo ese tiempo en una plataforma que ha invertido un dinero para venir a ser empleado. ¿Tú sabes de quién? Del que le saca la baba a todo ello. Exacto. Lo admiran tanto que quisieran trabajar para él. Exactamente. Por tus palabras, lejos de montarte en ola, lejos de chismes, tú estás hablando como si fuera de un hijo. Pero la desilusión de mi hermano. Por eso, no. Yo siento como que tu desilusión es como de alguien que tú no esperabas que él dé ese paso. No, ya lo últimamente sí. Últimamente que lo vi. Porque uno es mucho tiempo que tenemos en esto, señores. Claro. Para sorprender no tiene que ser una cosa muy grande. Pero a mí lo que me duele es el hecho, señores, lo difícil que es pegar un nombre. Correcto. Un nombre de un programa. Que no, la gente sepa. Y una inversión, sepa, préstamos, como me dijo Wilson. Yo me metí en todo el lío del mundo por hacer esto. Exacto. Entonces, óyeme. Te vas a ir a donde tú le estabas haciendo en algún momento algún tipo de competencia. Exacto. Pero es lo que te digo, es que ellos lo admiran tanto a él, que hacen programas como él, deseando que él se lo lleve. Sí, Dios sí, eso mío. Es así. Y de hecho, él prácticamente de cierta forma descuida Directo el Show, aunque lo va a continuar en el aire, va a estar de martes a viernes con A los Fokker, el programa que dan en la noche por YouTube, ¿verdad? Y entonces me cuentan que los lunes no va a participar porque él graba en Santiago. Va a grabar en Santiago dos programas de Directo al Show. Y del resto viene aquí a la capital. Y él negoció un porcentaje con Santiago por lo que genere la participación de él esos días. Esos días. Los views que tenga. Los views que tenga en YouTube, la mitad y mitad. Pero también, me la canté, me la voy a llorar ahora. Exacto. Cada quien que sea feliz como le dé la gana. Total. De verdad, yo no puedo pretender que tú seas feliz. Yo lo que me duele es lo que yo sé que tú pasas para pegar un nombre. Es correcto. Mire, mi hermano, ¿sabes? Wilson Sweat es un tipo con el que tú andas al lado y la gente le brinca arriba. Con todo y de lo controversial que pueda ser. Es una figura reconocida de Santiago. Entonces, nada, se montó en la ola, vaya, vaya. No, y además que él siempre también soñó con estar aquí en Santo Domingo. Cuando él salió de Telemicro, de una forma sorpresiva, cuando también sale René, él me dice que efectivamente las marcas no apostaban, y esto lo voy a decir en serio, las marcas no apostaban al programa dentro de la pauta de Digital 15. Por lo tanto, el canal le exige a Wilson Sweat, nos gusta tu contenido, nos parece interesante, pero tienes que pagar una renta del espacio. Tiene que bajarle. Es que lo de Wilson y otras personas es un contenido de plataforma, de streaming. Exactamente. O sea, no son contenidos para televisión. No. Lamentablemente. Se ha confundido eso en estos tiempos, Francisco. Y mira cómo los de plataformas viven acabando con lo que estamos en televisión, estamos atrasados y todo eso. Sí. Pero todo el mundo quiere salir en televisión. Sí, exactamente. Porque esto es prestigio. Exacto, es que esto es lo que le da peso. Pero realmente es un contenido para streaming, eso solamente, ¿sabes? Para plataformas. Una persona con 23 años en los medios de comunicación, ¿cómo evalúa lo que está sucediendo con esto? Porque tú eres, con la nueva comunicación. Tú no eres solo de televisión. Tú eres de radio. De también, radio, que radio. Que también yo fui a tu show de radio allá en radio. Una plaza. Sí, ¿cómo ve la radio? Ah, no, que yo tengo mi estudio ya. Sí. Ah, ya tú tienes sí. tu tengo, yo hago tu radio. Yo hago radio desde mi estudio. Me conecto con la emisora y ellos debe de ser, como debe de ser. Muy bien. No, porque espérate. Como el amigo mío. El amigo de nosotros, sí. Mira, hay que. No podemos darle la espalda a que eso tiene un público. Y digo eso no de manera despectiva, sino. Ese contenido tiene un público y le genera. Lo que pasa es que no se pierdan. Les va a generar en las plataformas que generan por views o por escuchas. No le va a generar en televisión. Exacto. O sea, la televisión no es ese tipo de contenido, es otro tipo de contenido. No me detengo a criticarla. Oye, ¿tú te quieres dar a conocer por toda la pendeja que tú dices? Dila. Yo me voy a dar a conocer por las que yo digo. Y al contrario, me han ayudado a definir más un público. Totalmente. Total. Pero como padre, que quizás una de tus hijas te ha dicho, papi, yo quiero entrar a la comunicación. Entonces, ¿qué tú piensas con quizás familiares que quieren entrar con lo que tú estás viendo? Mira, ahí voy a estar de acuerdo. ¿Dónde fue que lo escuché? Pero bueno, quien debe encargarse de
darle la estructura a mis hijas de lo que ellas quieran en el futuro soy yo. Yo total. No puedo venir a decir, Enrique no puede hacer ese aprendí. Programa porque sí, mis sí. hijas lo escuchan. Entonces, ¿cómo es que va la educación de tus hijas correcto. Que ellas quieren coger para allá? ¿Eh? Porque, óyeme, es que todo lo que ellas están viendo en plataformas diferentes a esto son más allá. Hermano, mire, esto va a ser un ejemplo. Que mejor y ya. Si quieren. Tu referente. Que no me ven. Te voy a decir algo y esto, bueno, va a sonar fuerte, pero la primera vez que yo vi dos hombres besándose en un televisor, tenía 34 años yo. 34 años. Lo vi en un canal de televisión pasando. ¡Wow! Señores, hay videos de Rake donde se besan hasta los gatos. Sí. O sea, entonces, pero tú no viste al Pachá y al Majimbe. No, pero eso fue... Olvídate de eso. O sea, pues sin lengua, estoy diciendo pues sin lengua. Esto Dios no fue... Mío. Que tiene otra connotación. Fue forzado. Ey, en serio. Yo vengo y beso a Nelfa aquí. Y la manager que está ahí, si es un piquito, no hay no, problema. No pasa nada. Exacto. ¿Eh? No hay pero problema. Pero Francisco es actor, señores, también. Sí, pero si no, pero yo te lo doy en serio. Yo no te actúo. Yo te lo doy en serio. Hay escenas realistas. Metan mano. Nelfa, tú te darías un vámonos piquito. Vámonos, viral. Nelfa, no, tú te darías un piquito conmigo. No, yo te respeto mucho, Francisco. Ay. No, pero espérate. Su manager está de acuerdo. Pierdele el respeto. Tú sabes que yo en La Alegría del Mediodía... aprendiendo a ser presentador, pues yo no era presentador, recuerda que lo mío correcto, era comentar. Exacto. Aprendiendo a ser presentador, yo en un momento que me cogió con besada a la bailarina y empezaba con el programa con la bailarina. En los cachetes. ¡Qué cachete! ¡Cachete! ¡La gozadera! O sea, tú eres el musicólogo hace 14 años. No, no llego a tanto. Francisco, no llego un poquito alegre. ¿El libro? Francisco, el libro. No, que es musicólogo. Ah, musicólogo. Yo te iba a decir, no, lo venden en tal sitio. Exacto, no. Pero dilo otra vez. Vamos a cerrar hablando de tu libro, que es un bestseller. Ey, el gris hace televisión. Radio. Hace radio. Más de 10 producciones de cine. El tipo presenta premios, entrega, gana todo eso. Influencer. El tipo lo invitan a programas internacionales. El tipo escribe un libro y es bestseller. Coño, lo quiere más que y no besaba a la bailarina. Francisco Vázquez. Ay. Mucho cariño, respeto y igual, hermano. Hermano. Más éxito y nos vemos el martes en los premios. El martes nos vemos ahí. ¿Tú sabes el gran soberano, ¿para quién es? ¿De quién debe de ser? Según tú. Según yo. Ajá. Ya, a rápido así me vino una gente. Yo se lo daría a Yatna. Ay, yo la vi hoy. Rápido, así me fue. Yo la entrevisté. Me fue. Yo también. Si me tiran dos o tres ahí, tal vez puedo elegir, pero me agarraron fuera de base. Durísimo. El libro en Amazon. En Amazon. Y en las tiendas de libros aquí en República Dominicana. Vaya y regálelo. Es un buen regalo. Eso te voy a decir, es un buen regalo. Un buen regalo. Y sobre todo a la gente que está incursionando en el mundo de la lectura dominicana. Sí, sí. El valor de las adversidades de Francisco Vázquez está disponible aquí en la capital, que él es de Santiago, pero está aquí el libro también. No, yo soy dominicano, donde quiera que tú, olvídate de eso. Yo voy a Michi y la gente sabe, ¡sí! El de Santiago. Y es difícil. Ahí que viene el dolor mío con lo que estamos hablando ahorita. Sí. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí que la gente en la calle me diga, muy diferente, pegar un nombre? Un nombre. ¿Cómo que llamaba el programa del amigo? El que se fue para Santiago. Directo al show. Ya la gente sabía. Sí. Directo al show. Eso es de fulano. Sí, ahora no es de fulano. Ahora él es empleado. Increíble. Vamos. No hay, hermano. La universidad de la calle. Vamos a llorar en lo que ustedes siguen escuchando. La El show que los tiene haciendo show en las redes.